Después del notorio fracaso de su película Zárate Kid, que relata la vida de un estudiante de artes marciales de Zárate, el director italiano Tino Tiner realizó la película porno más vanguardista de la historia. La misma se llama Cubo. Está protagonizada por la actriz Graciela Alfalo, y si bien cuenta la historia de una mujer que se propone tener sexo con todo el padrón de socios del Club Almirante Brown, la misma está contada con un plano de una hora y media en la que solo se ve un cubo de metal. El resto son diálogos en off, en donde se escuchan frases como «Oh, sí, es bien grande y necesito más», «Es así que es una polla», y unos 45 minutos donde la protagonista dice solo «Oh, oh, 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 sí, 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 sí», sin que jamás se vea un órgano reproductivo, ni un pecho, y ni siquiera un ser humano. Salvo en la última escena de la película, donde aparece un hombre vestido que dice «Señora, largue la morsa que ya llegó el remis».